Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos de conversación. Hoy con tres invitados de super lujo, de verdad que estoy bien contento de tener a grandes profesionales y amigos, además del gremio. Eh, mi amigo Lot Álvarez, ¿cuántos años conociéndonos, Lot? va eh, sacando cuenta, unos 15 por ahí, 16 años. 15. 15, 16 años, y Lot, estamos hablando de que tienes ya más de 20 años con la licencia de... de, de sí. 22, Lori, ¿no? para hacerte exacto. 22, 22. cumple marzo. ¿Ah? 22. Y por otro lado, Fernando Galíndez, también venezolano, con 20 años de experiencia. A él sí se le nota, ¿no? En las canas se le notan los 20 años de, de experiencia en, en el... En... Haciendo crédito, Fernando, increíble, ¿no? O sea, una cantidad Así de años importante entre los dos. ¿Cuál 17 más en Banca Corporativa? imagínate bueno wow. déjalo wow, wow. más wow, que un veterano y, y por otro lado César que viene de la industria del desarrollo eh, eh, trabajó para muchos desarrollos eh, eh, economista también graduado de la Universidad Central César escuchó cierto sí 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 eh, lamentablemente de los Leones del Caracas pero eh, eh, para los que saben de béisbol hacer un poquito pero además César tiene una gran trayectoria con Nobus eh, ¿Y cuántos años, César? ¿Tres, cuatro años con nosotros actualmente? Años, sí. tres, años. tres años. Tres años. Entonces, bueno, bien, bienvenidos. Eh, tenemos un panel espectacular hoy con experiencia para desbordar acerca del tema de eh, la, el crédito, las tasas, cómo se va a comportar, qué va a pasar con, el, con los créditos hipotecarios. Vamos a estar discutiendo todos estos temas en esta sesión. Y voy a comenzar con la primera pregunta, y esta dinámica va a ser bien relajada, ¿no? Yo hago la pregunta, y acá, pues, el, el, que, el que quiere opinar toma la palabra. Y es la primera pregunta: ¿Qué ha pasado con las tasas de interés en los últimos 12 meses? Podemos hablar desde qué ha pasado con las tasas de interés y con el mercado de créditos en los últimos tres años de COVID. Quiero poner un poquito de contexto, eh, a ver quién quiere comenzar. Wow, hace una montaña rusa. Sí. Eh, antes de COVID, teníamos un mercado normal. Después uh -huh. del COVID eh, vimos que las tasas llegaron a unos niveles de 3% hasta menos. Uh -huh. La inflación se disparó a raíz de eh, los altos niveles de inflación. Le empezó la Reserva Federal a intervenir. Vimos 11 incrementos de tasa. En el y uh -huh. este, obviamente... 11 incrementos de tasa. Uh -huh. ¿Perdón? 11 incrementos este... de tasa. 11 incrementos de tasa. Esto ha sido brutal. En 12 meses. Así es. Y, y, bueno, y entonces... yo, 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 yo que estaba presente, bueno, sabes, me acuerdo que cuando yo entré en el 2022, no, nunca lo había visto ni, ni tan alto. Eh, Johnny, te comento que lo más alto que yo lo había, lo había visto era como 6.757%. 7%. Y llegaron a estar hasta, bueno, ya Fernando y, y, y César saben que llegamos hasta los Mediados 8, altos 8, nunca pensé que iban a estar tan altos. Sí, correcto. Las letras de tesoro en septiembre pisaron 5%. O sea, eh, las letras tesoro de tesoro hay 10 años, cosa que jamás yo no había visto. Sí. Es un fenómeno monetario muy, muy, muy interesante. Uh -huh. Mucha volatilidad, pero. También es eh, 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 importante eso que tú decías, Johnny, en base a qué, qué periodo lo estamos viendo, porque si lo medimos desde, desde los años 70, ahora el promedio ha estado por encima del 6%, yo y obviamente las tasas reales Esto positivas, que es lo es, que... Esta... Ah, mira, perfecto, ahí la tienes. Mira, mira eso, eso habla claramente este, del, del, de la tendencia, pero yo creo que es importante también mencionarle a lo que nos están escuchando que... Si sí, definitivamente todos estamos pendientes de la tasa de referencia de la Reserva Federal, no es la tasa de, de reserva, eh, eh, la tasa de la Reserva Federal quien determina las tasas de las hipotecas a 30 años. Eso es muy importante saberlo. Hay una dinámica totalmente diferente en base a los Mortgage Based Securities. Hay un mercado paralelo que por supuesto está afectado y por supuesto tiene una correlación. Pero si hablamos. Eh, dividiendo todo este mercado en dos grandes eh, eh, áreas, el mercado local, el mercado para hipotecas para nacionales y todo el mercado de clientes internacionales, diríamos que la influencia para el mercado internacional es mucho más directo en sus tasas de lo que ocurre en la Fed porque son carteras de portafolio, son dinero del banco que está prestando para este nicho de mercado, más no es así para el mercado, o sea, lo que alimenta vale. la liquidez del mercado de hipotecas es otra dinámica totalmente diferente, que no, no vale la pena entrar en, en detalles, pero sí es importante eh, dejar eh, claro que se determina de manera muy diferente. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Eh, ¿En qué punto estamos ahora con el tema de las tasas de interés? Mira, estamos en un punto donde las tasas tienden a, a bajar, no de la manera como subieron. La, la Reserva Federal ha establecido que este año va a ser probablemente tres disminuciones y se espera que sean de un cuarto de punto. Lo que ocurre es que hay un gran desprestigio por parte de la Reserva Federal en cuanto a sus acciones y cómo el mercado ha reaccionado. Dijeron... El efecto inflacionario es un efecto temporal y no lo fue, y no lo fue por distintas razones. Y, uh -huh. eh, y brevemente te lo comento, en el 2008, en el rescate de la burbuja financiera, esos bailouts fueron a los bancos, no fueron a el mercado, a el, el consumidor. Cosa muy y eso no afectó y no, no impactó la inflación, pero en el año 2020, 2021. 20, 20, todo lo que eran lo, lo, los ppp y los llamados y check si fueron directo a el consumo y eso tuvo un impacto inflacionario que aún se está tratando de mitigar y eso definitivamente sigue teniendo consecuencias y por eso la fed dice algo la semana pasada Powell da una entrevista el lunes y dice no estamos preparados para empezar a bajar el mercado reacciona de una manera mucho más volátil pero esto es un tema de expectativas, como hablábamos Fernando este, y Lot antes de comenzar. El mercado está anticipando que la disminución en las tasas va a ser superior a lo que la FED efectivamente está diciendo. Esas son buenas noticias, definitivamente. Ahora Correcto. Entramos, en, entramos ya en materia de la segunda pregunta. Lot, si quieres intervenir. Sí, este, lo que, lo pero ya, ya es que... nos adelantamos, porque la segunda pregunta era qué va a pasar en el año 2024. Entonces, vamos a entrar de una vez en eso, ¿no? Ok, ok. Eh, mira, eh, como lo, lo acaba de mencionar el colega acá, eh, la FED va a intervenir tres veces, se estima un cuarto de punto cada intervención, estamos hablando de tres cuartos de punto en, en el 2024. Okay? Um, ¿Por qué no intervino esta vez? Bueno, muy sencillo, porque los indicadores todavía están muy fuertes, la economía está. Eh, la tasa de desempleo está en 3.7, tuvimos yes. eh, un, un, un Producto Interno Bruto eh, muy sólido, creció en 3.3 en el último trimestre. Eh, entonces, quieren ver más data para tomar decisiones y seguramente eh, marzo yo no veo que ocurra nada. Y de hecho, así, ya lo dijo. Posiblemente yo diría que la próxima reunión que va a ser creo que es el 30 de abril, primero de mayo. 30 de abril, ajá. Exacto. Aquí las tengo. Correcto. Pero sí, Entonces, sí es que podemos como... tener una expectativa. Lot, cuéntanos. Sí, lo que pasa es como menciona... Claro. menciona o sea, esto afecta más que todo las la tasas de intereses para, para compradores locales ya que en, el, en la Florida eh, disfrutamos de, de otro tipo de economía más externa, o sea, los extranjeros que básicamente están comprando mucho, muchas inversiones acá y también la falta, la escasez de inventario, a pesar que las tasas continúan, ¿sabes? estando un poco altas, hemos tenido eh, alta demanda de, de inversión eh, aquí en la Florida, o sea que a pesar de que las tasas están un poco altas, ¿sabes? Que están en, en siete siete y medio en los seis, que para cualquier comprador local eh, sigue siendo una tasa alta, o, o están esperando que baje a los cinco para que se re, reactive el, el, el mercado de, de, de crédito. Para, los, para nosotros lo, lo, los extranjeros ¿sabe? sigue siendo tremenda inversión venir para acá y comprar a una tasa del siete por ciento, siete y medio, sigue siendo excelente inversión. Claro, hay una cosa eh, que el 35% de los compradores en Miami son extranjeros. Entonces, Exacto. si tú agarras, por ejemplo, la moneda eh, colombiana, eh, brasilera, eh, la, se, se han devaluado en los últimos 10 años en más de un 100% con, con respecto uh -huh. al dólar. La moneda chilena en 58%. Entonces, ya el solo convertir uh -huh. esa es moneda a dólar, hace una, una cobertura. Si de paso inviertes en una propiedad, donde la revalorización es de un 100% cada 10 años promedio, uh -huh. y te apalancas con un banco hipotecario que te presta, hoy en día pues digamos una tasa referencial de un 7%, estás haciendo el negocio del siglo. Bueno. Claro, estás haciendo el negocio del siglo porque tú, estás, tú nada más estás eh, aportando con un, por decirlo así, Fernando, con confianza con un 30% del precio y y, okay. todo, y continúas ganando 100% de la de la pluralidad. Sí, sí, definitivamente. Es. Y, y para, para el mercado inmobiliario en general, las noticias son buenas y las expectativas son buenas. No solamente porque a, eh, nosotros tengamos una tendencia a ser positivo, a ver siempre el vaso eh, medio lleno y nunca medio vacío, pero este, este se ha llamado, por parte de los entendidos, el año de los cinco. ¿Por qué el año de los cinco? Porque la expectativa es que a final del cuarto trimestre de este año, las tasas puedan estar cercanas a los cinco, me refiero a la tasa promedio de hipoteca de 30 años, porque también la oferta de viviendas, precisamente por esa tendencia o expectativa de disminución de la tasa de interés, se espera que, que aumente de 3.2 millones a 5.5 millones a nivel... Nacional de oferta, y obviamente eso va a tener un impacto interesante. Y el tercero y más importante para todos los inversionistas extranjeros que están muy pendientes de esto, porque estos no son números de rendimiento de inversión, sino de revalorización. Que la revalorización promedio que ha sido en los últimos 40 años del 5% de las propiedades de bienes raíces y en la Florida es sustancialmente mayor, sigue este año con una proyección superior a el 5%. Entonces, esas, esos tres 5 son importantes y son alentadores para todos los que estamos en, en, en el negocio. Me gusta, eh, me gusta didácticamente raíces. eso, ¿no? De los tres 5. Entonces, repasemos. Sí. ¿El primer 5 es? El primer 5 es que las tasas de interés vayan a estar a finales del cuarto trimestre, alrededor de los 5, y ahora les comentamos en mayor detalle sobre eso. El segundo 5 cinco... es la oferta de... Viviendas que el año pasado fue 3.6, 3.8, salte a 5.5. Y eso es consecuencia de la expectativa y efectivamente que la tasa de interés promedio empiece a bajar, porque hay una cantidad de personas que están eh, reacias a poner sus sí. casas en el mercado, porque obviamente no nadie va a cambiar una tasa de 3 a una tasa... Este, de 7, de, de, de y te doy un número ahí muy importante: uh -huh. el 78% de las hipotecas en los Estados Unidos a 30 años están a tasas inferiores al 5%. Uh -huh. Mira eso. eso crear. Sí. A mí me no que empieza a bajar la oferta. No le interesa vender, claro, claro no le interesa o sea, vender. Claro. Seguimos estando en un mercado. Obviamente de vendedores, pero eso se va a empezar a equilibrar. Esa es la segunda C, la oferta. Y la tercera es la revalorización, que la histórica ha estado en un 4,9%, pero se estima que a nivel nacional va a continuar en 5, pero en la Florida sigue siendo y siempre Bien. ha sido mayor a 5. Me voy a tomar, yo soy ingeniero, ustedes son economistas, han trabajado en, en mortgage, pero yo me voy a atrever a dar una cifra que a mí siempre me ha encantado y es. Que no lo vemos si no entendemos lo que es el interés, el interés compuesto. ¿no? Un inmueble que se revaloriza 7% anual promedio por 10 años, ¿cuánto vale en 10 años? El, el doble, doble, yo. Claro. El okay. doble. Saquen la cuenta. La Un doble. inmueble que se revaloriza 7% promedio anual por 10 años, en 10 años vale el doble. Claro. Y hay una cosa también muy importante que es una discusión que siempre tenemos con los clientes y con los inversionistas que te dicen: Yo voy a esperar a tomar la decisión a que las tasas bajen. Y tú le dices: ¿Qué prefieres tú? ¿Comprar una casa a 400 mil dólares pagando el 7% o comprar cuando bajen las tasas a 5,5, 6, pero el valor de la casa sea 550 mil dólares? Porque la oferta. Nunca va nunca. a equiparar a la demanda. Por más que tengamos frase, un no hay, hay una opciones, frase que repetimos mucho, César, ¿sí? te voy a interrumpir, que es claro. que uno se casa con la casa, con la propiedad, no con la hipoteca. Entonces, en cualquier momento puedes cambiar, refinanciar, pero la propiedad la tiene. En cambio, si, sí. si tú estás esperando que haya la mejor tasa para poder comprar la propiedad, en, en un futuro la, la propiedad puede estar mucho más costosa, que es lo que tú estás diciendo, y perdemos más bien una oportunidad. Claro, que una cosa, eso es una balanza y todo es oferta y demanda. ¿Qué pasa si las tasas bajan? Más personas van, van a poder adquirir ese bien. Entonces, al haber mayor, comprado, mayor cantidad de compradores, la tendencia de los precios es hacia arriba. Siempre. Y, sin duda, y entramos sin duda, en la, sin duda. la tercera pregunta. Bueno, ya estamos de salida. Sí, ¿Qué va siento. a pasar con el mercado? ¿Qué pasa o cómo impacta esto el mercado inmobiliario? Y a mí me gustó mucho una palabra que tú definiste, Fernando. Volatilidad. Cuéntanos un poquito de eso. Ok. Uh, excelente pregunta. ¿Qué veo yo este año? Bueno, primero, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Florida. Florida es, es una economía eh, claro. única. Tenemos... Gente de Latinoamérica que está protegiendo su dinero, pero aparte de eso, tenemos personas de Nueva York, de California, estados cuya población han decrecido y nosotros, a su vez, estamos teniendo un, un crecimiento de 1.200 personas diarias. ¿Ok? Uh -huh. 40% de esa concentración se viene para Miami. Entonces, definitivamente, eh, métele el ingrediente que este año es año electoral. Uh -huh. Yo siento que vamos a ver, eh, la montaña rusa empieza a subir yo te diría que a partir no sé no sé cuál cómo opinan ustedes pero a partir de mayo vamos a ver esto ponerse pero pero duro yo está, yo estaba justamente pronosticando entre entre mayo y julio también o sea, conversando se lo estuve conversando a varios colegas diciéndole mira prepárate que ahorita lo que va a venir ahorita en en, en dos meses nos estamos preparando porque sí sí estamos esperando un es un, un incremento en, en aplicaciones, pero nunca antes visto. Y no tiene toda, necesariamente que producirse una disminución drástica en las tasas. Esto sigue siendo un tema de expectativas, de qué anticipa el mercado de lo que va a ocurrir. Y, y, y les doy un dato bien, bien sencillo, pero, pero que significa eh, mucho. En los últimos 50 años hay una correlación directa entre la diferencia el spread entre la tasa de los bonos del tesoro de 10 años y la y la tasa de hipotecas a 30 años. Esa diferencia ha sido históricamente de uno de 1.75, 1.7 puntos porcentuales de diferencia. Con la volatilidad de todo lo que pasó post COVID y especialmente con el proceso inflacionario de eh, mediados del 2022 en, en adelante, ese spread subió hasta 2.7%. Si estuviésemos en los niveles históricos, la tasa promedio actual no sería 6.7, 6.8%, sería 5.8, un punto porcentual completo, menos si estuviésemos en condiciones predecibles, en condiciones pre-COVID, mm. en condiciones de mm. estabilidad, que es lo que todos esperamos, porque nadie. Eh, 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 está contento con un mercado volátil cambiante. Entonces, esas son cosas, los mercados vuelven al equilibrio y eso es algo que va a ocurrir. Imagínense si mañana amanecen las tasas un punto por debajo, no vas a tener teléfono para contestar, no vas a poder digerir la demanda ni de créditos, ni de, ni de nuevas construcciones, ni de materiales, ni de nada. Y eso va a venir. Claro, el efecto psicológico es importantísimo en eso. Sí, de, de hecho. Expectativa de, y psicología. Eh, de perdón. Señor, y sumo que la, la, lo que dice la expectativa, Fernando y César, o sea, la gente de hecho las las aplicaciones incrementaron más eh, cuando cuando dieron una noticia que las tasas posiblemente bajaban, que en verdad los compradores aplicando después de que las tasas hubiesen bajado un cuarto de por ciento, o sea, hubo más demanda de aplicaciones, nada más de pensar de que las tasas iban a bajar versus que cuando ya bajaron bajaron las aplicaciones ¿eh? después de eso bien entender a veces. No perdón, es muy perdón, perdón yo quiero aprovechar porque acaban de hablar de las solicitudes y mira esta noticia de hoy dice ¿Viste? el diario La Opinión, dice el índice de solicitudes de hipoteca en Estados Unidos aumentó un 3.7% la semana pasada aquí está, sí. ¿qué opinan ustedes sí. acerca de esto? ¿Qué, ¿qué está pasando con las solicitudes? ¿No? Lo La que fe no se había pronunciado cuando sacaron esa, esa noticia. Las uh -huh. letras de tesoro subieron un poquito, ahorita creo que está en 4.15. Uh -huh. y, y hemos notado como en una semana el mercado, como que yo lo he sentido así, no sé si ustedes, estaba muchísimo más caliente y como que se, se enfrió un poco. Creo que las personas, como que estaban esperando. Una baja en las tasas en esta reunión. Y no sí. ocurrió y no va a ocurrir tampoco en la próxima, probablemente. Y, y cuando ocurra, va a ser de un cuarto de punto. Pero entienden eso que ustedes estaban comentando: 11 subidas seguidas, de las cuales 3 o 4 fueron de 3 cuartos de punto. Y ahora se anuncia que apenas este año, de todas las reuniones que pueden ser 10 o 11, van a bajar 3 veces. Y lo que se espera que van a bajarse a un cuarto de punto. Solo un cuarto de punto y ya las expectativas han cambiado radicalmente y sin tomar en cuenta el impacto, de nuevo hablando de la Florida, de los eventos políticos de nuestra región. Señores, la semana de, de los eventos en el Ecuador, ¿ustedes no se imaginan cuánta gente llamó que estaba aún analizando, considerando, diciendo, lo voy a hacer? Mercados... Cada vez que pasa algo político en Argentina o pasa algo político en, en, en Colombia, ¿el, el impacto es acá. César, tengo un cliente que me pasó el certificado de depósito de Ecuador al 9%. Yo cuando vi eso, y, y estamos hablando de dólar, ¿te acuerdas del Banco Latino? Y me dijo, no, y yo soy conservador, hay uno que está pagando el 11%. Eso es una muy mala señal. Eso es, es una bien. muy mala señal y más aún para una economía dolarizada como es el Ecuador. Correcto. O sea, es un rendimiento que te dice, eh, como dicen Corre. los americanos, too good to be true. 100%. Eh, a nosotros nos siguen en el canal, César, mucho, mucho. Y, y esta semana, sobre todo, con todo lo que está con, o, o, eh, ocurriendo en Ecuador. Eh, ¿Qué le dirías tú, entonces, a ese inversionista en Ecuador que tiene el dinero al 8%? O que tiene ese inversionista que está en Colombia, que está viendo cómo se desploma su, el valor de su moneda eh, o en Argentina. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opiniones tienes tú a este inversionista Mira, extranjero? Fernando comentaba Risa... al principio que es un tema de dolarización, es un tema de resguardar patrimonio, es un tema de invertir en un mercado que de manera recurrente ha crecido y seguirá creciendo. Porque no, esto no es un mercado en estos momentos de decir al cliente, vas a tener un rendimiento del 5, del 7, del 8. Eso es poco probable y no es lo más importante. Es un tema de revalorización, es un tema de resguardar, es un tema de marco jurídico estable. Yo hablo con clientes en cualquier país de la región y te dicen, no, porque yo tengo mi dinero en un certificado de depósito en moneda local y me paga 18%. Le digo, y si te paga 25%, igual toma la decisión de invertir. Diversifica, diversifica ah. tu portafolio. Eh, eh. Tienes que tomar la tomar las ahora y no esperar y es que, de la que paje, de la del mundo las comidas más que más las que por leguas. Ok. Y dentro de, esas, de, dentro de este país, que somos 50 estados, la Florida es el, es el estado de mayor crecimiento poblacional y donde las empresas eh, están migrando. Estamos viendo tecnología, eh, es donde los, los trabajos tecnológicos mejores pagados están hoy en día. Estamos viendo de que Nueva York está siendo ya suplantado por Miami como distrito financiero, que significa que a nivel mundial tenemos una importancia súper importante. Las personas antes se operaban, o quizás se sigue operando en Boston, en Houston, ahora están viniendo para Miami. O sea, definitivamente... Es el distrito médico más importante, claro que claro, sí. Claro, claro. Voy a tomar, voy a tomar tu no, palabra. No, no, nada Latino, eh, no nada más latinos, no nada más... latinoamericanos están viniendo, también europeos están viniendo. O sea, el mes pasado, eh, los, los alemanes fueron los que más estuvieron buscando propiedades acá en Miami. Claro, en y, y España también. Mira, este dato lo acabas sacar. La, la, la Florida, Florida caliente, es, es un imán maravilloso de inversión y es un centro. Uh -huh. la flor, y, y, y el sur de la Florida está continuamente de moda. Por distintas razones, y esto no va a cambiar, por el contrario, va a seguir incrementando. Eh, y quiero aprovechar que están tocando este tema porque esto lo acaba de sacar la Asociación de Miami hoy. Lo pueden buscar uh -huh. en su Instagram. Miami, la ciudad número uno en los Estados Unidos en revalorización, 8.3% promedio por encima de todas las demás ciudades. Esto es dato oficial del día de hoy de la Asociación Nacional de Realtors, específicamente de la, la de Miami, que lo publicó en sus redes sociales. No, no, Voy con claro. la siguiente pregunta. Eh, bueno, no, no, no cerramos el tema de las solicitudes. Creo que previamente habíamos conversado que las solicitudes de los locales eh, sí se afectaron en noviembre, diciembre, enero, perdón, eh, diciembre, enero y febrero, porque es normal por la temporada de taxes y que luego se, se recupera. Pero curiosamente, las solicitudes de inversionistas extranjeros no han desacelerado. Para no nada. absoluto. Para no nada. Agradecen a otras razones. Es que ahorita sí, sí. hay tantos aspectos, eh, Johnny y equipo, aquí hay tantos aspectos ahorita geopolíticos que van más allá eh, tanto en Latinoamérica como en Asia, Europa, eh, hasta, en lo, hasta en el continente africano, lo, lo, la, el país India está viniendo acá a Miami, los lo chinos, los árabes, los alemanes, lo, de todas las naciones ahorita, o sea ahorita eh, es muy, hay, no hay, o sea ahorita siempre yo yo creo mi predicción es que y, en los próximos tres años no va a haber todavía suficiente inventario para, para poder abastecer la demanda uh -huh. de o, los, primos, los próximos cinco años. O sea, con uh -huh. los 100 proyectos, hablando aquí de un mercado más local, hablando de Miami, lo que es pre eh, propiedades de, de inversión, condominios, short-term rental, todas estas propiedades que todos tenemos la, la pasión de hacer, eh, de, uh -huh. de, de, sí. de mostrar a nuestros compradores, de hacer créditos, es que en los próximos cinco años, no hay suficiente inventario para abastecer esa demanda de de ola de, de compradores que van a ir acá a los próximos sin duda y, y el verdadero problema en Miami va a ser para los locales para Exacto. los que viven en Miami porque hay un problema de affordability que en lugar de mejorar por el contrario está empeorando y la gente va a tener que empezar a, a, a emigrar de Miami me refiero locales por eh, la revalorización tan acentuada de las propiedades y los altos costos. Y el aumento este, de los alquileres, alquilados ¿no? que, a, que a últimamente se han, se han estabilizado un poquito, César, ¿no? Los alquileres. Sí, sí se han okay. estabilizado lo, lo, los alquileres, pero, pero no, no el valor de las viviendas ni, ni, ni la disminución del, del precio de la vivienda, y es un tema de eh, eh, condiciones para aprobar para un crédito del mercado local. Mira, hay, hay, sí, adelante. Perdón, que, que tengo dos preguntas aquí para disparar. Eh, porque sé que nos están escuchando y nos van, a, nos van a escuchar muchos primeros compradores. ¿Qué le dirías tú a ese primer comprador que estaba pensando en me, a atreverse, no atreverse, comprar, no comprar? ¿Qué le dirían ustedes? compre ya. Que compre ya. Los... No es el momento perfecto. Es Pero yo hice un las ejercicio para, para hacerlo. Yo hice un ejercicio. Si tú comprarías hoy a una, a un préstamo local, que es más que todo un préstamo, no sé, de 400 mil dólares, por ejemplo, yo estaba haciéndole un ejercicio a un comprador hoy. Al 7% y al 5%. Y la diferencia de pago mensual son como 500 dólares mensuales. Es lo que viene mencionando Fernando y César: que, o sea, es mejor comprar ahora esta tasa a un 7% y después poder refinanciar tu crédito cuando las tasas bajen, porque cuando tú vayas a comprar esa propiedad en unos 3, eh, 4, 4 años, ya la propiedad va a valer aproximadamente, yo diría, como 250 mil dólares más. Correcto, claro, pero, pero no solamente eso que, que está diciendo que es muy importante, sino que tú le dices al cliente, compara lo que tú estás pagando extra en tasa de interés contra lo que vas a ganar en revalorización. Y no Exacto. tiene comparación, vas no tiene a pagar 6 mil dólares más y si pagas 500 dólares más en intereses, pero ¿cuánto es la revalorización del 6% de una 5, propiedad? 30, 40 mil, 50 mil dólares al año. Entonces, estoy perdiendo. Es una conversación uh -huh. que tienes que entender, que, que, que hacerle entender a tu cliente, porque definitivamente necesita eh, ver el bosque entero y no el tema de la tasa, porque tomar una decisión de compra, tanto internacional, mucho más, como local, en función a la tasa, es como que tú estés manejando en una carretera en Carolina del Norte en invierno, con neblina, y además tengas un ojo tapado. Estás, estás totalmente disminuido en tu capacidad de información para tomar una decisión y no puedes tomar la decisión en base a la tasa de interés no lo puedes tomar absolutamente es un error Mira, aquí, aquí tengo aquí tenemos unos comentarios en el chat porque estamos en vivo también por zoom y eh, uno de los otros participantes dice entonces van a aumentar las aplicaciones mortgage porque la gente querrá comprar más porque habrá más inmuebles a la venta, que hará que caiga el valor de los mismos o porque la tasa de interés también bajará al 5%. No entendí mucho la pregunta, no sé si ustedes la entendieron, y luego dice, pero ¿acaso no están ya las propiedades muy altas como para que suban 250 mil dólares? Esa va para ti, Lot. Bueno, yo hice, eh, usando un, un mercado local de Miami, o sea, yo hice ese, ese ejercicio para una propiedad como de, creo que eran unos 600 mil dólares usando... 10% anual y sabes cómo el comprador le le afectaba no tomar ese crédito hoy día y en los próximos tres años ese iba a ser un sabes ese costo agregado de tasa iban a ser como unos 18 mil dólares versus posiblemente una apreciación de 200 250 mil dólares en tres años. Yo quisiera a algo a, el comentario primero en Miami cada vez hay menos tierras segundo si tú arrancas un edificio hoy, ese edificio va a estar en tres, cuatro años. ¿Qué pasó con la pandemia? Lo mismo que pasó con casi todos los canales de distribución. Eh, se paró la construcción. La gente dejó de construir. Entonces, está bien, arrancaron, pero para que esas propiedades estén listas, van a pasar, van a pasar unos años. Entonces, eh, nuevamente, si tú tienes gente que se está mudando, al estado y a la ciudad, y tienes menos producto disponible, la tendencia de los precios no es para otro lado, sino para arriba. Sí. To toda propiedad que tenga un precio adecuado sale del mercado en 60 días de vendida. Si, si una propiedad no se vende en 60 días, hay que revisar el precio porque definitivamente no hay, hay un sí. problema. Esto sigue siendo un mercado... Okay. De, 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 estamos de hablando de 90, dólares, 120 vale, días vale. en las zonas más, más lentas, pero sí. estamos hablando de números bien sanos porque no hay suficiente inventario. Eh, nos queda una última pregunta que ya medio la respondieron ustedes porque ya le, ya le respondimos a ese comprador, primer comprador que está escuchándonos, que vive en Miami, que quiere mudarse, que está pagando una tasa, que está pagando una, un alquiler y yo siempre digo, ¿cuál es la tasa más cara? La que pagas en el alquiler, esa es la tasa más cara. Y no te das Así cuenta, es. ¿no? Porque ese dinero se está pagando el 100% de, de tu dinero se está yendo por ahí. Pero regresando al tema anterior, que es el de los inversionistas, ese inversionista extranjero, mucho obviamente de habla hispana, que nos están escuchando hoy en nuestro canal, ¿qué le dirías? Eh, ¿Que espere a que los precios bajen? ¿Que espere a que las tasas bajen? ¿Que compre ya? ¿Por qué? O sea, quiero escucharlo, porque aquí hay muchas opiniones contrastadas. Los precios bueno, no van yo, a bajar. Yo le diría yo que aprovechen todos los beneficios que hay en proyectos de preconstrucción que van a estar terminados en, en, en poco tiempo. Efectivamente, proyectos que estarán el 26 y el 27, pero hay otros que estarán listos este mismo año y aprovechar las ventajas que les puedan dar de, de gastos de, de, de cierre, etc. Eh, pero definitivamente eh, el momento de, de comprar sigue siendo el, el, el adecuado. Y es algo que siempre hablamos y es una conversación que repetimos Johnny con los clientes, que es las bondades de la inversión en bienes raíces. Es algo que no, no lo puedes contrastar y, y por eso forma parte importantísimo de cualquier eh, portafolio de inversión el, el, el componente de bienes raíces. Y, te lo, y te, lo, te lo doy con un ejemplo muy claro. Cuando tú compras un ligote de oro, la única forma de ganar dinero es tú lo compras barato y lo vendes más caro. Cuando tú compras un bono o cuando compras una acción en la bolsa de cualquier empresa, tú tienes dos formas, la revalorización del valor del instrumento y los dividendos o el rendimiento que te dé. Y así con Bitcoin y así con otras cosas. Pero la inversión en bienes raíces... Es la única inversión donde tú puedes cambiar las reglas del juego a tu conveniencia. Tienes una hipoteca a 30 años y la cambias a 15. Tienes un equity y refinancias y sacas un cash out de ese dinero, de, de, de esa revalorización o plusvalía y lo reinviertes en otra propiedad. Puedes hacer múltiples cosas y eso es una de las bellezas y bondades de de hacer inversiones en bienes raíces, por lo tanto que los argumentos son, además de, de los beneficios fiscales, voy a voy a agregar varios que el interés lo no puede deducir del impuesto sobre la renta. Ahora Exacto. yo le digo ah. a, todo, a toda persona que está alquilada, que ellos están pagando una hipoteca por la hipoteca de otro. Exacto. Hay una estadística de que las personas que viven alquilados tienen un patrimonio de 6 mil dólares promedio. ¿Sí? El patrimonio promedio de los dueños de casa es de 270 mil dólares. Bueno, bueno, y aparte I, también I'm... añado que las tasas tienen tendencia a bajar. Entonces, comprar ahora a la tasa que ya ha bajado un poco los últimos seis meses y poderla refinanciar en tres años. ¡Claro! Y, oh, y, y quiero agregar a lo que decía esta también que cuando tienes un inmueble lo puedes poner en renta larga, seis meses, siete meses, un año, ¿ok? Un inquilino que tú puedas predecir cuánto va a entrar y con eso pagar y que te quede un, que se pague solo tu hipoteca, porque la idea es financiar, apalancarse, ¿no? No hemos hablado de eso, pero obviamente ese es el trabajo de ustedes, ayudar a los clientes a apalancarse y no no comprar cash, no tiene ningún sentido lógico. Y la segunda vez es que puedo optar por, por propiedades que ahora mismo hay mayor oferta que antes que permiten renta corta, que permiten estas rentas por noche y que los rendimientos pueden ser un poquito más interesantes. Loto, estuviste dos años clavados, dos años y medio clavados en un proyecto en la Biscayne Boulevard, que además está. está dando unos números increíbles. El proyecto ya está listo y tú fuiste, ¿cuántos inmuebles cerraste allí? Bueno, ahí hemos, eh, la, o sea, el equipo ha cerrado eh, unos cuantos, eh, alrededor de, probablemente más de ciento y tantos eh, créditos, pero es por lo que venimos conversando antes, a pesar de que los compradores entraron con, eh, vamos a decir, una tasa de un 8%, 8 y medio, y este tipo de proyectos que está muy de moda ahorita en, en, los nuevos, en muchos de los proyectos de preconstrucción, usar la renta corta que te permite esa habilidad como, eh, continuo, como eh, mencionó, creo que fue César que mencionó, que sabes, con la propiedad tú tienes mucho más eh, eh, sí. flexibilidad, o sea, ese tipo de crédito lo puedes refinanciar lo más probable en tres años, a uno de, a uno de 15, a uno de 20, eh, vas a poder obtener también eh, la posibilidad de sacar un cash out después de, ese, después de esa revalorización. Y bueno, ese proyecto se vendió eh, muy rápido por todas las conversaciones que hemos tenido antes, o sea, todas las personas que están viniendo de muchos países, aprovechar a, a poder resguardar su patrimonio acá y a, y a tener ventaja de esa apreciación en los próximos tres años. Y muchas junto, veces tú eh, eh, no, no, no hablas de extranjeros y las proyectos. ventajas para, para invertir eh, y las facilidades de financiamiento de, eh, que hay, de financiar a, hasta el 70%. Y todo cliente inversionista que está considerando eh, el tema de la tasa de interés toma una estrategia muy sensata y, 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 y mayoritariamente eh, lo, lo están haciendo, tomar préstamos a 30 años con, utilizando un ARM3, una tasa fija los primeros tres años, con la expectativa de que el mercado se va a ajustar a la baja y luego vas a poder refinanciar. Pero durante ese tiempo estás ganando revalorización, estás entrando en, en, en una propiedad eh, eh, con unas condiciones extraordinarias en la Florida. En fin, son, a veces es complicado buscar un argumento contrario a hacer una inversión en bienes raíces en la Florida. Eso está bueno. Bueno, Fernando, ya para cerrar, quiero, quiero comentarles eh, además que eh, este proyecto todavía le queda, le queda inventario. Lo, le, eh, hoy me pasó la in-house, la, in la gerente de ventas, me pasó el inventario y quedan algunas muy buenas oportunidades. Se está rentando más del 90% de ocupación eh, con unas, unas, uh -huh. sí con unas. Eh, con unos rendimientos interesantes. Así que si alguien quiere más información, puede contactarme eh, a través de, de, de nuestro canal. A, en nuestro canal de YouTube vamos a tener todos los datos de contacto ahí en la descripción del video. Y ya para, para ir cerrando, entonces, eh, ¿qué palabra le dicen ustedes a esta persona que nos está escuchando? Ya para cerrar, ¿cuál es, ¿cómo sería su sello? Ahí Lot Álvarez, 22 años de experiencia Prime Equity, Fernando, eh, Fernando Galíndez, 20 años de experiencia con Q Capital, César Maraver, con casi 5 años de experiencia, no recuerdo cuánto, con Novus. ¿Qué palabras claves le dirían a esas personas que nos están escuchando? Bueno, yo diría primero. No hay inversión primero que... más sólida que un ladrillo. Okay. Aprovechan el momento y compren ahora, que las tasas bajarán y podrán obtener un crédito más beneficioso en tres años. Tienen que tomar decisión ahora y entender la importancia en un portafolio de inversión de, las bien, de, de, de los bienes raíces. No, no tiene comparación. No te estamos diciendo que hagas todas tus inversiones en un solo sector. Diversifica, pero definitivamente tu inversión en bienes raíces es este, de la más sólida y sostenido el crecimiento eh, a lo largo del, del, del tiempo. Agradecerles en este espacio de verdad. Quiero, quiero que se repita, estábamos hablando previo que pudiéramos repetirlo cada cierto tiempo para dar actualidad. Eh, espero sus comentarios en nuestro canal, sobre todo cada uno de nosotros va a tener acceso a, a, a colgar este video en sus canales, así que consigan la información de nosotros en la descripción para que puedan responder cualquier pregunta, para que puedan hacer cualquier eh, eh, pues inversión inmobiliaria, ya sea primer comprador o si eres un inversionista internacional. Yo particularmente, a mí nadie me preguntó cuántos años tengo en el mercado, mi experiencia, pero yo tengo entonces ya 20 tú te pides, años. Pero ¿te entonces te ves más joven, tú tienes cara, a cara de, de, de muchachito. Eh, eh, desde bueno, que, a desde que era no sé muchachito que me dicen lo mismo. ¿20 años? De... 20 años en la industria inmobiliaria. ¿Viste? Lo pegué y, Sí, 20 años en la industria inmobiliaria con, eh, con experiencia eh, generando operaciones en más de 8 países diferentes. Entonces... Eh, hasta, bueno, yo siempre cuento la historia de que hasta en Hungría vendí propiedades en Budapest. Así Increíble. que, eh, para inversionistas. Así que, bueno, aquí estamos para servirles. Espero que les haya gustado este espacio. Compártelo con, aquel, a, con aquella persona que tú consideres eh, necesario y espero que nos contacten a través de la, de la información en nuestro canal. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y, bueno, gracias. No, ah, gracias, César. Buenas noches. Un no, abrazo. Cuídense. Salí, Johnny, un gracias, un abrazo. Luego. Pero Sky Group, tu sueño es posible.